cayuco ya duerme en el mar. Juan el pescador no regresará. La 22ª legislatura del estado, seguimos trabajando para ti, para Baja California. Dejamos de ser uno de los congresos más caros del país al aplicar nuevas medidas de reducción de gastos, logrando un ahorro de más de 126 millones de pesos, los cuales se convertirán en más y mejores programas de educación y salud. 22ª legislatura, un congreso de resultados. ¡No se vale! Felipe Calderón quiere imponer a su esposa como la próxima presidenta de México. Como presidente de México entre 2006 y 2012, Felipe Calderón bañó al país en sangre. Más de 100,000 muertos, más de 25,000 desaparecidos. Hasta fue acusado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Calderón también firmó la iniciativa Mérida con George Bush en 2007, un acuerdo que colocó a todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública de México bajo el mando de Washington. Y cómo no olvidar de los fraudes de 2006 y 2012. En 2006, Calderón se negó rotundamente a permitir un recuento de la votación porque sabía que no había ganado limpiamente. Y en 2012 pactó con Peña Nieto para entregarle el poder a cambio de que en 2018 Peña apoyaría a Margarita Zavala. Pero la creciente ola de indignación ciudadana se les empieza a complicar los planes a Calderón y a Peña. Si seguimos así, el próximo año, en 2018, vamos a inundar las calles y las urnas con la dignidad mexicana. Así que han decidido lanzarse al ataque en contra del observador, desde luego, pero también en contra de un servidor. Una docena de columnas periodísticas dedicadas a atacarme, amenazas en las redes sociales, me acusan de todo, hasta de ser agente de la KGB. Mientras, Margarita Zavala va a Washington, a los Estados Unidos, para pedir la intervención del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, para garantizar su triunfo en 2018. Un acto de cinismo extremo. No podemos permitir que nos roben la esperanza. ¿Qué estás escuchando? No, nada. Ay, sí, ¿cómo no? Oye, a ver, ¿ya hiciste tu declaración anual? No, he estado bien ocupado. ¿Ocupado? Pero si no te tardas ni 5 minutos. Entra a www.gob.mx/declaración-anual y solo sigue las instrucciones. ¿Ves? Raúl, ¿ya tiene mi reporte? Sí, señor. Hablamos después. Bye. Como Raúl, también tú puedes presentar la declaración SAT. Más fácil, más rápido. Antes de arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. No quemes basura, ni dejes encendidas fogatas, cigarros o brasas en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso a las autoridades. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto el día de hoy, miércoles 12 de abril en este 2017. Y empezamos rápidamente con el comentario de John M. Ackerman con el título Felipe Calderón quiere imponer a su esposa como la próxima presidenta de México. Y la noticia internacional se las traigo a ustedes, que tiene que ver con Venezuela. Nicolás Maduro lo corren de una conmemoración, el bicentenario, el golpe de Estado, y ahí le lanzan huevos. Vamos al momento.
Bueno, ahí lo tienen. Vamos a continuar con los spots del INE y enseguida le voy a presentar al diputado federal por el estado de Puebla, Alejandro Armenta, diputado federal priista, donde él explica por qué acudió a firmar el pacto por la unidad de Andrés Manuel López Obrador gracias al medio de comunicación financiero Bloomberg. Esto al terminar los spots del INE, empezamos con esta entrevista. A sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo que nos recomienda? Yo les recomiendo disfrutar la banda ancha de su celular, que ahora llega al doble de mexicanos. Sobre todo ahora que ha bajado hasta en un 43% el costo de la telefonía móvil. Y como ya es fácil cambiar de compañía telefónica conservando el mismo número, uno puede escoger donde más le convenga. Eso suena muy bien. Y se ve mejor, como su tele, que ahora tiene mejor imagen y más canales gracias a la señal abierta de televisión digital. Infórmate, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo tienes que saber, todo lo que subas lo pueden compartir, tus datos valen. Que saber, todo lo que digas lo van a repetir, tus datos valen. Lo tienes que saber, se acepta sin dudar, todos tus datos pueden regalar, tus datos valen. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI, 01800-835-4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Por su parte, el PRI exigió a su legislador retirar su firma del acuerdo de unidad para la transformación del país de Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar más de este tema, damos la bienvenida al estudio del financiero Bloomberg, precisamente a Alejandro Armenta, diputado federal del PRI. Alejandro, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Blanca, y gracias a ustedes por esta oportunidad. Pues cuéntanos en qué momento te decides y acudes a firmar este acuerdo que protagonizó Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo. Blanca, brevemente te informo y a tu audiencia que desde el primer día que asumí la responsabilidad como diputado en el distrito de Tepeaca, Puebla, he venido denunciando lo que pasa en el estado: corrupción, abuso de poder, persecución, despido de trabajadores, privatización del servicio de agua, encarecimiento, una serie de persecuciones a personas que hacen uso de su libertad para expresar, personas que defienden el derecho a tener registro civil en los municipios y en las juntas auxiliares, el saqueo a través de la deuda pública. Y bueno, he venido pidiéndole al dirigente nacional Enrique Ochoa que vaya a Puebla, que nos diga si somos oposición o no, cuál debe de ser la postura frente a los feminicidios, cuál debe de ser la actitud de un partido que no puede dejar solo a un estado que, por cierto, es el quinto estado más poblado en el país. Uh-huh. Y que obviamente los priistas nos sentimos abandonados. Por eso es que al no encontrar eco en la dirigencia nacional y a una invitación abierta que se hizo a través de un documento en donde se invita a las fuerzas progresistas, se invita a los ciudadanos y a militantes de otros partidos, acudí por voluntad propia, porque tengo ética, porque tengo calidad moral, porque he militado en el PRI 32 años, desde los espacios más sencillos, desde una sección, un municipio, y obviamente he podido dirigir al PRI en varias ocasiones en el estado. Y bueno, acudí porque estoy en contra de la corrupción, del abuso del poder y del saqueo que se hace en el estado de Puebla. Alejandro, ¿no temes consecuencias de tu partido político, de la coordinación parlamentaria del PRI allá en la Cámara de Diputados? Ellos han reprobado, incluso, pues te han dicho que retires la firma de este acuerdo al que pues invitó a todos aquellos que quisieran sumarse a Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena. Estoy actuando con base en la ley, con base en el estatuto. Conozco el estatuto de mi partido, imagínate, 32 años de militar en el PRI, conozco a precisión la declaración de principios, el programa de acción, el código de ética partidaria. El PRI es un partido nacionalista, progresista, incluyente, que combate la corrupción. Eso dice el estatuto, eso dice la declaración de principios y el programa de acción. Lo único que hice fue, en pleno derecho a mis libertades, con apego a la Constitución General de la República, en el artículo 6, en el artículo 9, en el artículo 24 y en el artículo 41 de la Constitución, los ciudadanos tenemos derecho
y tenemos libertad de expresión y libertad de asociación. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es ejercer en plenitud un derecho político y ciudadano, Blanca. Alejandro, no te han hablado de la dirigencia nacional del partido, no te ha hablado incluso César Camacho, el líder de la fracción parlamentaria del PRD allá en la Cámara de Diputados, para decirte por qué fuiste y para pedirte que retires esta firma, porque hasta donde entendemos, pues hay varios que están en contra y te han pues pedido que retires la firma de este acuerdo. Yo respeto mucho al coordinador, a César Camacho, y desde luego que de esto, de mi actuar, de mi conducta, de mi postura, siempre he dado cuenta. He estado en reuniones con la dirigencia nacional del PRI y les he comentado con secretarios, porque no nos ha podido recibir en todo este tiempo el presidente del partido, pero he estado en reuniones y les he manifestado que yo no estoy de acuerdo con esa actitud y ese silencio que tiene el PRI nacional ante el abuso del poder en Puebla. Y les he dicho que si hay una alianza entre el PRI nacional y el PAN en Puebla, yo no voy a estar de acuerdo. Concretamente con el exgobernador, yo no voy a estar de acuerdo en esa posible alianza que se puede dar, porque cuando hay silencio, cuando hay abandono, desde luego que los priistas poblanos nos sentimos muchos abandonados. Habrá quien diga que no, pero muchos nos sentimos abandonados. Por eso es que le he dado cuenta también al dirigente del PRI en Puebla, a mi compañero y amigo Jorge Estefan, quien ha sido atento, generoso. Él siempre me ha escuchado, pero le he manifestado mis puntos de vista totalmente diferentes con respecto a lo que pasa con la postura que debe de tener el PRI nacional en la entidad. Alejandro, ¿has hablado con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en ese momento que tuve la oportunidad de firmar, lo saludé y le dije que la coincidencia que tengo con él es su postura contra la corrupción, el abuso del poder y el saqueo que hay en el Estado, y bueno, por eso estoy aquí firmando. ¿No te invitó a unirte a las filas de Morena? No me dijo más que qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí, Alejandro, y ahí está, con toda honestidad, con toda transparencia, después de tener una trayectoria de, repito, de 32 años de militar en el partido y ser el único dirigente del PRI en Puebla que en 4 ocasiones ha renunciado a un cargo de elección popular, 4 veces, ya hubiera sido 3 veces diputado federal en esta, solamente he sido una, y no lo he sido porque he ayudado a otros a que logren ese propósito. Es decir, no he usufructuado personalmente un espacio que he tenido como dirigente. Alejandro, ante este abandono que tú nos comentas del PRI en tu estado, en Puebla, ¿no estás pensando en algún momento unirte a otro partido, a las filas de otro partido, por ejemplo, en este caso Morena? Bueno, en este momento yo le estoy dando respuesta, ya lo hice a través de un video y le estoy dando respuesta a través del escrito que hice llegar al coordinador César Camacho, donde le solicito que me respete. Me siento amenazado, me siento menospreciado, siento que no es correcto que le hagan eso a un compañero que le ha servido al PRI, que ha antepuesto, como siempre lo he hecho, los intereses del partido a mis intereses personales. No se me hace justo lo que me están haciendo en el partido, y en esa lógica voy a defender mi derecho al que me asiste la Constitución hasta las últimas consecuencias. Si ellos quieren cerrar un ciclo conmigo, quedará en ellos, no en mí. Si el partido te da la espalda, ¿sí estarías pensando irte a otro? Bueno, si el partido quiere que hagamos un litigio, yo estoy dispuesto a que con base en la ley, con base en mis derechos políticos, con base en mis derechos humanos y con base en mis derechos partidarios, pero sobre todo con la calidad moral que tengo, porque me decían, oye, ¿estás esperando que alguien te llame la atención? Te llame la atención. Y yo les dije, pues tiene que ser alguien que tenga calidad moral para hacerlo, porque le he servido al PRI. Reconozco que el PRI me ha dado algunas oportunidades, muchas, pero yo le he dado toda mi vida. Y lo he hecho con justicia, con honor, con transparencia. Por lo tanto, tiene que ser alguien que tenga calidad moral, mucha calidad moral y mucha militancia en el PRI, como para que me llame la atención. Perfecto. Alejandro Armenta, gracias por estar esta noche aquí con nosotros en el Financiero Bloomberg, y esperamos tener noticias de ti pronto. Muchas gracias, Blanca, a ti, a tu audiencia, por esta oportunidad de que no haya represión
ante la democracia. La democracia implica tolerancia, respeto, vinculación. Cosa que hoy ya no hay en el PRI. Bueno, el PRI en el estatuto se dice ser un partido tolerante, democrático, que combate la corrupción. Uh-huh. En Puebla, la dirigencia nacional solo ha tenido silencio ante las atrocidades y ante las persecuciones que han tenido. Todos los presidentes municipales del PRI, del PAN, del PRD han sido perseguidos. Perfecto. Alejandro, gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ti, Blanca. ¿Tú? Pues ahí lo tiene usted. Con esto vamos a un... ¿Qué estás escuchando? No, nada. Ay, sí, ¿cómo no? Oye, a ver, ¿ya hiciste tu declaración anual? No, he estado bien ocupado. ¿Ocupado? Pero si no te tardas ni 5 minutos. Entra a www.gob.mx/declaración-anual. Y solo sigue las instrucciones. ¿Ves? Raúl, ¿ya tiene mi reporte? Sí, señor. Hablamos después. Bye. Como Raúl, también tú puedes presentar la declaración SAT. Más fácil, más rápido. Los diputados de la 22ª legislatura del Estado seguimos trabajando para ti, para Baja California. Dejamos de ser uno de los congresos más caros del país al aplicar nuevas medidas de reducción de gastos, logrando un ahorro de más de 126 millones de pesos, los cuales se convertirán en más y mejores programas de educación y salud. 22ª legislatura, un congreso de resultados. Continuamos, pues bien, lo que le voy a presentar es la participación del representante de Bolivia ante las Naciones Unidas, donde él habla con relación al ataque, una vez perpetrado el ataque con armas químicas, donde murieron más de 80 civiles en Siria, y Estados Unidos de una manera unilateral ataca tras enviar 89 misiles a una base aérea militar en Siria. Y Bolivia, en una reunión, el representante hace este llamado muy enérgico, y aquí el momento cuando lo comenta, veamos. Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión, se han registrado 1 millón de muertos. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Ahí lo tienen. Pues bien, en el tema ahora, en la cuestión del deporte profesional como es el béisbol, vea usted las diferencias entre una acción en un municipio y en otro, en las diferentes entidades de la República, como es el caso de Puerto Peñasco, donde su presidente municipal, el alcalde Ernesto Munro, apoya al equipo de béisbol profesional de Puerto Peñasco, los Tiburones, así se denomina este equipo de béisbol profesional, y este apoyo es total y en todo, mientras aquí en Ensenada, la realidad, usted ya la conoce, se la presentamos aquí en el programa, en el tema de los marineros de Ensenada, y la diferencia es que allá en Puerto Peñasco lo apoyan al béisbol profesional totalmente, al grado tal que su presidente municipal de ese lugar de Puerto Peñasco sale y hace la invitación y hace también la manifestación del apoyo que le da al equipo de béisbol profesional Tiburones. Increíble. Es usted lo que le voy a comentar, increíble. Sabemos que hay la aplicación de los reglamentos, lo entendemos, pero de que la Dirección de Comercio esté cobrando las cortesías que son para niños y que van y le están casi contando uno por uno
para cobrar el impuesto que, lógico, está establecido en un reglamento de la Administración Pública Municipal de cualquier municipio en el país, pero al grado tal que es, tal parece que es un hostigamiento, lo aclaro, que le cobran hasta las cortesías que son sin costo. El ayuntamiento, la Dirección de Comercio se las cobra a 70 pesos por las cortesías que regala el Club de Béisbol Marineros de Ensenada. No caso lo contrario a lo que sucede en Puerto Peñasco. Veamos este video. Me siento muy contento porque finalmente estamos en la posibilidad de reinaugurar este estadio de béisbol que tiene ya 50 años de haberse construido por primera ocasión. Un lugar digno, merecedor de toda la afición de Puerto Peñasco, de toda nuestra gente, y siento pues que de esta manera vamos a relanzar el ánimo y la afición de los peñasquenses por el rey de los deportes, que es el béisbol. A partir de las 7:30 estaremos celebrando la ceremonia de inauguración. Va a ser un ambiente de fiesta, vamos a contar con una banda sinaloense tocando en vivo, vamos a tener ambientación con fuegos artificiales. Va a ser muy emotiva la ceremonia porque tenemos la convocatoria para que las leyendas del béisbol peñasquense, es decir, aquellos peloteros que fueron los máximos exponentes de juego de pelota en la Liga Mexicana de Verano y Liga Mexicana del Pacífico, lancen la primera bola, acompañados de sí mismo del ex liga mayorista Shea Hillenbrand. Entonces, y hacemos la atenta invitación a toda la fanaticada para que nos visiten, que vengan a conocer las instalaciones del Estadio Francisco León García, que vengan a vivir la experiencia del béisbol en Puerto Peñasco, que vengan a apoyar a su equipo, pero sepan de antemano que aquí en Peñasco somos tiburones y jugamos para ganar. Ahí lo tienen, y luego fíjese usted, después de que no ha sido un total apoyo para el equipo de Marineros, llegó el acuerdo, lo que se dijo aquí, vaya, lo que declaró la presidenta o la directora general del equipo Marineros, Gabriela Ledesma, y la llamada que realizó a este medio la titular, la señora Mungaray Lagarda, pues esto es lo que estaba sucediendo. Le cobran hasta las cortesías, pero también de que los cobran, todavía más allá de recibir un apoyo, y que por cierto el presidente municipal no los ha recibido personalmente, los ha tenido ahí en espera para llevar a cabo esta plática. Ya empezó la temporada y toda esta reunión no se ha podido dar con el presidente municipal. Al parecer lo tuvo ahí como cerca de 4 horas en la presidencia, esperándolo ahí en la recepción, y nunca fue atendida la directora general de Marineros para tocar este y otros temas. Pero sí tuvieron la oportunidad de pedirle cortesías para un evento que está organizando Inmudere, y ahí tengo por ahí el oficio que me hicieron llegar, donde le están pidiendo cortesías al grupo del equipo de béisbol Marineros de Ensenada. Por lo pronto, vamos a ver qué sucede, a ver si Novelo recibe a la directora general del equipo de béisbol profesional en este tema. Y lo de las cortesías, que lo están cobrando los inspectores, y hay que ver si también es el mismo trato para el equipo Freseros, porque al parecer también ahí para unos sí se aplica la ley y a otros no. Voy a pedir las copias de las actas para ver si efectivamente es el mismo trato para cualquier persona, porque se supone que así debe de ser. Por lo pronto, un grupo de estudiantes de la Universidad de Tijuana, CUT, Campus Ensenada, realizaron el primer foro de agua, mitos y realidades de la privatización del agua, y esto fue como un trabajo, y ahí me di la tarea del pasado viernes estar con ellos. Veamos esta nota, por favor. ¿Qué tal, amigos de Lánzate y de CNR y PSN? El primer foro del agua me encuentro en la Universidad de Tijuana, CUT Campus Ensenada, mitos y realidades de la privatización del agua. Los ponentes: Julio César García Ortiz, maestra Marisol Pérez Prado, maestro Alfonso Torres Chávez e ingeniera Berta del Carmen Martínez Villalobos. Y me encuentro aquí precisamente a unos instantes de que comience este primer foro. Me encuentro en uno de los salones aquí en CUT Universidad y saludo con mucho gusto a Columba Domínguez en este primer foro. Importante el trabajo que realizan aquí en esta universidad. Así es, porque pues mira, como ves, estamos ahorita esperando que empiece este foro de este tema tan importante, que por alguna manera estamos aquí contribuyendo como estudiantes de Derecho.
Muy amable, gracias. Bueno, ahí lo tienen. Y me voy a acercar aquí, aprovecho para saludar, si me permite, Guillermina Calvo Romero, qué gusto saludarla, es regidora del 21º Ayuntamiento. ¿Cómo se encuentra en esta presentación del primer foro del agua? Pues mira, muy contenta porque ahorita los alumnos del séptimo cuatrimestre precisamente nos tocó este tema y pues aquí estamos, muy contentos y cumpliendo con nuestro trabajo. Así es, muchas gracias. Y bueno, saludo con mucho gusto a la ingeniero Berta. Pues es participante, es ponente de este tema importante aquí en el CUT, ¿verdad? ¿De qué nos va a hablar? Bueno, pues saludarlos a todos y vamos a platicar sobre la problemática que pudiera tener para los ciudadanos la ley del agua si no se hubiese derogado. Así es, gracias. También voy a continuar y saludo al maestro para que también es parte de los ponentes. La importancia de cuidar el agua. Adelante, estamos para... El agua, pues es un recurso vital. Sí. Si no se cuida, pues... Todos tenemos un problema de salud grave. Así es. El Estado debe también responder y atender a la necesidad de cuidar el agua. Así es, gracias. Y Marisol, la maestra Marisol, ¿cómo está? Pues también son parte importante de la presentación en este día en el Foro del Agua, mitos y realidades. Es importante informar. Claro, siempre. Sobre todo cuando se están haciendo acciones, ¿no? Dejando de lado las consultas ciudadanas, ¿no? Donde no se toman en cuenta este principio básico. Y sí me parece que cuando se trata de recursos públicos siempre hay que tomar en cuenta a la ciudadanía. Así es. Pues muchas gracias, amigos. Pues aquí estamos también. Saludo aquí a mi amiga, qué gusto saludarlas. También igual. Estamos saludando. Qué gusto de verlos a los hermanos. Ya tenía tiempo que no los saludaba. Ah, excelente. Ahorita voy a sacar mi dinero. Gusto en verlos. Muy bien, bienvenidos. Pues aquí voy a ver si hay la oportunidad de poder platicar con uno de los estudiantes que están aquí. ¿Quién les gustaría platicar conmigo? Preguntarles acerca de este tema, de este foro del agua. ¿Quién quiere regalarme un minuto? Ya me voy a dirigir acá con esta amiga y luego con mi amigo. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Fernanda, ¿qué te parece esta participación en la presentación de este primer foro del agua? ¿Es importante para ti el agua? Pues sí. ¿Qué tan importante es? Es súper importante, lo usamos para todo. ¿Cuál sería la recomendación para la sociedad? Pues, yo no creo que sería privatizar el agua, porque es una necesidad para todos. No sería de hacer un negocio para... No es conveniente que se privatice. Así es. Muchas gracias. Y mi amigo acá, ¿cuál es su nombre? Roberto. Roberto, ¿tú qué me puedes decir acerca de este primer foro del agua? ¿De qué me puedes comentar? ¿Tú estás de acuerdo que se privatice, que no? ¿Cuál es tu opinión? Pues se me hace... obviamente es importante, como ya dije, de que no se privatice el agua porque la utilizamos en... ¿Y para ello te estás informando tú? Como sí. Este primer foro donde vas a escuchar seguramente los argumentos del por qué no se debe de privatizar. Exactamente. Les quiero agradecer a los dos y amigos, es de esta manera. Bueno, ahí lo tienen ustedes y me da mucho gusto recibir a dos elementos de la Administración Pública Municipal, uno de ellos... es de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el otro es de la Dirección de Bomberos, del Heroico Cuerpo de Bomberos de aquí, del 22º Ayuntamiento. Le voy a pedir que se presenten, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Empezamos de primera mano con el oficial de policía que está en su extrema derecha de su pantalla, camisa blanca, adelante. Sí, muy buenas tardes, un saludo primeramente a todos nuestros televidentes, mi nombre es el subcomandante de Tránsito Municipal, Abel Muñoz Covarrubias. Ajá. Adelante, el caballero. Muy buenas tardes, mi nombre es J. Guadalupe Marmolejo, soy el director de bomberos aquí en esta ciudad de Ensenada. Muy bien, pues prácticamente ya estamos en las vacaciones donde se supone que a partir de lunes serán 15 días, donde la Administración Pública Municipal del 22º Ayuntamiento que preside Marco Novelo, tiene instrucciones precisas y recaen en ustedes en llevar a cabo los operativos. Me gustaría que nos hablaran, vamos en el mismo orden en que se presentaron, acerca de estos operativos y las recomendaciones, por favor. Adelante. Sí, cómo no, Jorge, con mucho gusto. Esta Semana Santa, como siempre, queremos que salga con un saldo blanco y para eso hemos implementado una serie de operativos para tratar de cubrir los puntos estratégicos donde tenemos más carga vehicular y de aglomeración de personas. Por instrucciones de nuestro alcalde, presidente municipal, licenciado Novelo, nosotros vamos a implementar en conjunto con las demás corporaciones y con una cantidad
de alrededor de 100 elementos, diferentes operativos en la ciudad para que la gente pueda salir a divertirse sanamente. Y en cuanto al tema de bomberos, ¿cuáles son esos operativos o recomendaciones? Por favor. Sí, claro, mira. Las instrucciones giradas por parte de nuestro alcalde Marco Antonio Novelo hacia la dirección de bomberos es implementar un operativo en playas. Tenemos por aquí un despliegue de 23 elementos salvavidas con la capacitación adecuada y especialistas en el tema. Tenemos la cobertura que vamos a dar, va a ser a partir de la playa de la Misión hasta San Quintín. Vamos a estar en las diferentes playas de la localidad, playas municipales, algunas playas que son privadas, vamos a dar cobertura de alguna forma, va a ser continua. Dentro de las playas municipales, que viene siendo Playa Hermosa, con la LEP 1, con la LEP 2, Mona Lisa, en el estero también vamos a tener por ahí elementos, va a haber presencia por parte de los salvavidas. El horario de cobertura lo vamos a manejar de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es importantísimo hacer algunas recomendaciones por parte de la dirección de bomberos, en el cual es que las personas que se vayan a ingresar a las playas lo hagan de la manera más adecuada, que obedezcan las indicaciones por parte de los salvavidas, que naden cerca de las torres de salvavidas, que no se introduzcan al mar bajo el influjo de alguna bebida alcohólica, sobre todo que cuiden mucho a sus niños, que cuiden mucho a los pequeños. Y lo más importante, que hagan caso a las indicaciones que el personal de salvavidas les vaya a dar o les brinde. En esta parte tengo una pregunta para usted, en el sentido de que sabemos que hay playas que están cerradas, que se encuentran prohibidas para poder ingresar porque representan un riesgo en la salud del ser humano y de los animales, las mascotas. ¿Qué recomendación nos puede dar y cuál es tu facultad? Y hablo de tú por respeto para los dos tan jóvenes. ¿Cuál es tu facultad? ¿Hasta dónde llega tu facultad para que en aquellas playas donde no se pueden ingresar, qué es lo que recomienda, qué es lo que les dicen ustedes y de qué punto a qué punto está prohibido meterse al agua? Sí, claro, Jorge. Mira, tenemos la facultad que tenemos es brindar la prevención al usuario. Nosotros vamos a hacer al usuario si es un riesgo para él ingresar a estas playas, mas no les podemos prohibir que ingresen a hacer sus actividades acuáticas, más que nada. A la playa está abierta, que quede muy claro, pero lo que son las actividades acuáticas, sí hacemos las recomendaciones para que no las lleven a cabo. Estamos hablando que es todo lo que es la zona de Playa Hermosa, toda la zona de Playa Hermosa, que viene siendo donde está el Arroyo del Gallo, uh-huh, hasta exactamente inclusive la torre que tenemos de vigilancia, que está en la calle, en la Avenida Floresta. Esa es la zona que tenemos hasta el momento con banderas rojas. Entonces, esa está muy clara la información. Se le va a invitar a que no, bajo su propio riesgo, porque bien igual no los pueden detener ni los pueden... Están los avisos, está identificado para que la gente que acude sí puedes caminar sobre la playa, pero ya la determinación de ingresar al mar ya es responsabilidad de quien está tratando de hacer este uso del mar en su actividad recreativa. Y en la cuestión de seguridad pública, quiero hacer rápidamente un comentario a mi amigo que está ahorita aquí. Recibo una llamada de la colonia 89 donde una persona con discapacidad que vive solo en la colonia 89 hace un reporte al C4, unos vecinos, vive solo esta persona, detienen a una persona que intentó robarse un tanque de gas. La mala desinformación o la mala información que en algunos policías no dan o brindan al ciudadano cuando es detenida una persona, y la llamada la recibo en el sentido de que le dijo el policía, desafortunadamente no tuvo ni el nombre de la persona, el oficial, ni el número de patrulla, más si la hora en que fueron aproximadamente a las 2 de la mañana de este día en la colonia 89, y le dijo que era un indigente, y pues básicamente la indignación crece porque quiere decir que si un indigente puede entrar a un domicilio, robarse un tanque de gas. Esa es la cuestión que yo quiero comentar. Y también si hay un aviso al C4, aprovecho de una vez para que esté usted aquí, si usted me puede responder esta pregunta, porque estoy dándome cuenta y lo voy a documentar,
que cuando hay personas que hablan al C4 le bloquean el número de la casa o el número telefónico de la casa, y eso está pasando en varios ciudadanos que hablan por teléfono al C4, al 911, y no responden porque está bloqueada la línea telefónica. Me da a entender o me da a pensar o a estar en ese pensamiento de que, pues, ¿qué está pasando si están coludidos con el crimen organizado, el C4 o el 911? Porque a ciertos teléfonos están bloqueando el 911. ¿Qué me puede decir? ¿Depende de usted? ¿Depende de su Corporación de Seguridad Pública en ese tema? Adelante. Sí, cómo no, Jorge. Con relación a donde se está efectuando o se efectuó un delito y tenemos flagrancia, en este caso, como tú bien lo mencionas, hubo una persona detenida, ahí vamos encuadrando el inicio del procedimiento. El nuevo sistema de justicia penal ya nos cataloga a nosotros como primeros respondientes, por lo tanto tenemos la obligación de darle atención completa a la persona. Tiene obligaciones tanto la víctima como el responsable de haber cometido el delito. En ese caso, teniendo ya el señalamiento directo de la persona, tenemos identificado a la persona, nosotros procedemos con el acta de entrevista donde nosotros narramos los hechos de cómo sucedieron cronológicamente el procedimiento que se llevó a cabo, en este caso el robo del objeto que estás indicando. Posteriormente, se le indica a la persona que nosotros vamos a trasladar la documentación al Ministerio Público y el Ministerio Público eleva a la carpeta, la formaliza para iniciar el procedimiento de la averiguación ya con la persona, ya con el señalamiento y con la flagrancia. En ese caso. Del 911, del C4, al parecer, no sé si tengan ustedes, lo voy a ampliar porque se lo voy a documentar, lo voy a documentar con otros medios, para llevar a cabo esa parte de que bloquean los teléfonos de las casas cuando hacen llamadas y no permiten ya ingresar. Y eso es grave porque quiere decir que Seguridad Pública o el C4 o el Centro de Comando, que lo componen varias corporaciones, están básicamente en querer bloquear la llamada del ciudadano. Esa es la pregunta. Ok, te voy a ejemplificar un ejemplo, perdón la redundancia, sí. No lo más concreto posible. Con relación a las llamadas, las que podemos nosotros catalogar de molestia, son aquellas que identifica el aparato al momento de que entra la llamada y antecede una cuestión de que la llamada es de falsa alarma. Y tenemos los antecedentes de que de ese número, en repetidas ocasiones se ha hablado para reportar algo que es incierto. Por lo tanto, la unidad, en coordinación con el supervisor de C4, le informa inmediatamente. Te voy a interrumpir, ¿el sí. coordinador del C4 es del Estado o es del municipio? Es del Estado y okay. Tenemos un encargado de los radiooperadores de policías municipales. Así es. Bueno, pues yo agradecer a los dos el favor de su atención este día, estas recomendaciones, y pues lógicamente ustedes van a estar al cuidado de los que van a visitar nuestras playas por parte de la Dirección de Bomberos, por parte de Seguridad Pública Municipal, y llevarlas a cabo. Y como bien lo dijo nuestro amigo de Bomberos, es la responsabilidad de cada quien el que ya decida por propia cuenta ingresar al mar, ¿de acuerdo? Yes. Así es. Así es, pues muchas gracias por su visita. Ahí lo tienen, amigos, vamos a saludarlos de nueva cuenta. Le voy a pedir a Alfredo que por favor los puede. Gracias, Alfredo. Muy amables a los dos, muchas gracias. ¿Algo que quieran ustedes concluir? Sí, me gustaría agregar algo, porque si me permites, igual forma, por instrucciones del alcalde, hacer algunas recomendaciones a las personas que salen de la ciudad. Muy importante el hecho de que corten su energía eléctrica en su hogar, cierren sus llaves de gas. Eso es para prevenir alguna tragedia. Sobre todo las indicaciones que siempre brindan por aquí Seguridad Pública, ¿no? El no manejar bajo el estado de ebriedad, tus cinturones de seguridad, sillas para los bebés, etcétera. Son las recomendaciones generales que damos. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Saben que este es su programa, este es el espacio para informar de esa manera tan adecuada como lo hicieron el día de hoy ustedes dos. Los espero próximamente para venir y darle la información apropiada a la sociedad. Muchas gracias. Vamos a hacer un breve corte porque también está un funcionario del gobierno del estado, un funcionario en el tema de salud. Vamos a tocar el tema precisamente de lo que ha estado sucediendo aquí en Ensenada con relación a que ya estamos en la noticia nacional
con relación a la contaminación en las playas. Pero esto al regresar del corte. Los diputados de la 22ª legislatura del estado seguimos trabajando para ti, para Baja California. Dejamos de ser uno de los congresos más caros del país al aplicar nuevas medidas de reducción de gastos, logrando un ahorro de más de 126 millones de pesos, los cuales se convertirán en más y mejores programas de educación y salud. 22ª legislatura, un congreso de resultados. En Bambis Car Wash te ofrecemos servicio de lavado, aspirado, almohol, encerado, aromatizante y somos especialistas en detallar tu carro. Visítanos en Avenida Miramar y Calle 10, a un lado de Coctelería Mazatlán. En Bambis Car Wash esperamos tu auto. Hospital del Calzado. Reparación de todo tipo de calzado. No batalle con remiendos mal hechos. Venga con nosotros. Aquí sí solucionamos sus problemas de calzado. Atendido por su propietario, Marco Tulio Molina, y atento personal. Estamos en calle Segunda, entre Rayón y Aldama, número 1823, Colonia Obrera. Teléfono 120-5633. Solid Surf and Sports. Fábrica de ropa y accesorios para deportes. Fabricamos camisetas de licra para cualquier deporte. Shorts de licra, leggings, mangas para protección solar. Estamos a tus órdenes en los teléfonos 646-117-2220 y 646-176-8633. Domicilio, calle D 904, Fraccionamiento California. Solid Surf and Sports. Más de 20 años de experiencia. Bueno, regresamos y le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo que ya ha estado aquí junto en esta ocasión con el director del Hospital General. Ahora viene él solo y me da mucho gusto recibirlo en este estudio, a José Antonio García Rivera. Él es el director de la tercera jurisdicción del gobierno del estado de Baja California aquí en Ensenada, y le voy a pedir que nos platique acerca del tema que nos ocupa. Por ejemplo, nos vamos a, que hay varios temas y tenemos 15 minutos, 14 minutos, que los vamos a aprovechar muy bien. Lo voy a dejar hablar también. En el tema que me hable acerca del paro, está el tema de las vacaciones de Semana Santa, qué está sucediendo en el Hospital General, qué está sucediendo en el Centro de Salud, si no les han pagado, si hay medicina, no hay medicina, y agradecer de antemano. Y ya una vez que hablemos ese tema, pasamos al tema de las playas. ¿Le parece bien? Excelente. Bienvenido y adelante. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los televidentes. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes para informarles de alguna manera que las noticias, la información y la documentación de los hechos pues sea vertida por los que trabajamos ahí. Fíjense que en el primer punto que comenta Jorge acerca del paro que hay en la Secretaría de Salud, yo debo decirles que nosotros con mucho esfuerzo hemos mantenido los centros de salud de primer nivel y las áreas de urgencias abiertas. La población no está expuesta a una situación por falta de atención médica. Tenemos un abasto de medicamentos alrededor del 75%. Tampoco hay una gran cantidad de desabasto. Desde luego hay personas que se acercan conmigo y me dicen: doctor, un medicamento en específico no me lo han dado, lo gestionamos y tratamos de ayudarles. Pero los medicamentos de mucho movimiento, pueden ustedes estar seguros que se les van a ir proporcionando. Aquí lo importante es que ustedes sepan que nada más el personal que está sindicalizado es el que está en paro, es el que está de brazos caídos, el que está en asamblea permanente, y esto no implica un verdadero riesgo hasta ahorita para la población demandante. Yo creo que las personas que no están sindicalizadas y están dando la atención médica lo hacen con muchas ganas, con la intención de darle la mejor calidad en la atención, y también estamos haciendo un esfuerzo por mantener el abasto de medicamentos, que eso a mí me parece sumamente importante, y también invitarlos a la denuncia de aquellas irregularidades que haya. Déjenme decirles que en todos los centros de salud hay buzones
donde ustedes pueden depositar ahí sus quejas, sugerencias o felicitaciones, porque no estamos exentos de eso. Y si nos dan oportunidad de poder leer sus quejas, dando su nombre completo y su teléfono, nosotros nos comunicamos con ustedes y les ayudamos a resolver el problema, porque desde luego algunas carencias sí tenemos, eso es claro, nadie puede decir que estamos totalmente bien, pero déjenme decirles que el gobierno del estado, la misma Secretaría de Salud, el secretario de Salud, el doctor Guillermo Trejo Dosal, ha redoblado esfuerzos a pesar de que con este conflicto que es serio en todo el estado, no decaiga la calidad de la atención y ojalá y se resuelva rápido para el beneficio de todos los ensenadenses en este caso. Doctor, aquí el tema que reclama el sindicato, y yo he dicho aquí que ha sido un sindicato tibio, un sindicato que tal vez ya, porque incluso la sociedad ya no los ve con buenos ojos en el sentido de que están prolongando este paro de brazos caídos, y lo digo así porque me lo han expresado así la sociedad en la calle, que están afectando la vida diaria. Incluso hay por ahí una persona que las citas que tiene para lo del tema de cáncer, ese tipo de cosas que se ha estado dando. ¿Qué es lo que reclaman? Y se hablaba de la falta de un pago. ¿Se tiene el dinero, no se tiene? ¿O cuál es en sí la raíz de que estén en esa situación de paro el sindicato? La afectación sí es una cuestión económica. Ellos están solicitando 1.035 millones de pesos que no se ha dado por parte de algún sector y otro sí lo da. Es una proporción de ingresos. El sindicato está haciendo su esfuerzo con el propósito de rescatar ese recurso que no es a nivel de jurisdicción, puede ser a nivel de estado o tal vez a nivel nacional. Este problema no tiene nada que ver ni siquiera con el personal que trabaja en la Secretaría de Salud. Es un asunto donde el sindicato pues está solicitando esa cantidad de dinero. Tampoco tiene que ver con los pagos al personal, no tiene que ver nada de eso. El personal sigue recibiendo sus pagos cada 15 días y ahí no hemos tenido ningún retraso. Aquí es por quincena, no por catorcena, así es que ya cuando llega la catorcena todo el mundo quiere su dinero, pero aquí es por quincena. Ahí no tenemos ningún problema, no ha afectado tampoco en un sentido estricto, ni siquiera el abasto en una situación fuerte. Quizás la creación de nuevas unidades médicas, por ejemplo, en el tramo de San Quintín hacia acá, bueno, podemos estar conscientes de que sí hace falta. El doctor Guillermo Trejo Dosal está pensando en proyectar situaciones de esa naturaleza porque son necesidades sentidas. Y aquí lo más importante, déjenme comunicarles, que el personal que aún está en paro, cuando se ha requerido en urgencias, deja el paro y ellos entran a ayudarnos. Eso también son conscientes, no los abandonan y nos abandonan a todos y esperemos que el conflicto se resuelva. El conflicto no es local, el conflicto va más allá de nuestras aportaciones y de nuestra representación. Entonces yo espero que se resuelva en corto tiempo, que lleguen a las mesas de trabajo con el área de finanzas y esto se pueda resolver. No sé en cuánto tiempo porque ni siquiera nosotros estamos metidos en el problema, pero aclaro, no es un problema ni siquiera de pagos, ni siquiera de aumentos de sueldo, eso no tiene nada que ver con el conflicto. Pues ha sido muy claro su mención, su comentario, precisamente para que las cosas queden para nuestro público, poner los hechos sobre la mesa a través de este programa y que la sociedad entienda y comprenda que esto está más allá de la jurisdicción del gobierno del estado de Baja California, que tal vez es un problema de índole nacional o de la federación en la dotación de estos recursos, que si bien es cierto los sindicatos tienen sus cláusulas o sus logros obtenidos a través de los años en esta relación obrero-patronal, en este caso con el gobierno del estado, pero sí es muy importante comentarlo y dejarlo muy claro. Y sí, yo una vez más, esto de lo de brazos caídos, la sociedad no lo ve ya muy bien que esté pasando tanto tiempo, porque ya usted nos acaba de decir muy puntual que no es el tema del dinero. Entonces yo creo que aquí debe de existir un poco más de responsabilidad por parte del sindicato en atención a la sociedad y lógico de la mano a solucionar este tema que ellos están demandando, que si bien es cierto es lógico. Una cosa que sí vamos a considerar usted y yo y la sociedad, y que lo ha dicho el propio director del Hospital General, lo has dicho tú, doctor, y hablo de tú con respeto, claro, es que se necesita recurso para construir un hospital, ampliar el hospital, se necesita recurso para dotar de más camas o de más personal, porque es un reclamo que sí se necesita, en Ensenada ha crecido. En ese tema, si quieres cerrar ese comentario ahorita, y nos pasamos inmediatamente al tema de la playa. ¿Qué pasa en este tema de la playa? Porque yo te lo digo algo así con todo respeto, doctor,
Yo siento que aquí hay una crisis de comunicación entre las dependencias que no han sabido informar. Adelante con el comentario. Fíjate, para concluir el tema anterior, déjenme comentarles que sí es cierto, hace falta infraestructura, ya la población creció. En Ensenada somos más de 500 mil habitantes, es el municipio más grande del país y quizás de muchos países, requiere más infraestructura, requiere más personal, y ténganlo por seguro que el doctor Guillermo Trejo Dosal está haciendo hasta lo imposible para bajar ese recurso. Él no es ajeno a esta situación, es sensible a los problemas y lo vamos a lograr, en algún momento lo vamos a lograr, porque hay muy buena comunicación con el gobierno del estado, hay muy buena comunicación con el municipio y déjenme decirles, hay buena comunicación con nivel nacional. Todo está en que nos acomodemos en la gestión de los recursos, podamos nosotros justificarlo. Fíjense que a veces eso no se da porque no sabemos justificar las cosas, pero ya lo tenemos bien planeado, está bien justificada la situación y vamos a lograr cosas muy buenas. En el punto de lo de las playas, déjenme comentarles que yo creo que no había existido una comunicación y relación tan estrecha como la que hay con el municipio y gobierno del estado por parte de la Secretaría de Salud. Hemos trabajado muy estrechamente, pero les voy a aclarar cosas muy importantes que además deseamos que todos nos ayuden con esta situación. Cuando nosotros, la Secretaría de Salud, por parte del COFEPRIS, por parte de Regulación Sanitaria, hace un monitoreo a las playas, ellos toman muestras tanto de donde están las descargas del arroyo Ensenada y donde está la descarga del arroyo del Gallo. De ahí, cada 500 metros se toman muestras. Esto es con el propósito de medir la cantidad de enterococos, que son bacterias que lastiman el estómago, la piel y los ojos. Si suben los enterococos más de 200 por 100 mililitros, entonces la población comienza a tener cierto riesgo para tener dermatitis, conjuntivitis, diarreas, vómitos, y hay diarreas que les duran mucho tiempo. Nosotros comenzamos a observar, se hace una vigilancia epidemiológica estrecha y comenzamos a observar que en todas las unidades se incrementaron las diarreas de una forma pues no esperada, fuera del canal esperado, en una zona de alarma. Y nosotros creemos más en la prevención que en la curación. Entonces nos vamos a la fuente de infección y vimos que quizás algunos alimentos, sobre todo crudos, pudiesen ser responsables. Pero también el monitoreo de las playas lo hicimos más exacto, más estrecho, con mayor calidad. Y déjenme decirles que COFEPRIS tiene un laboratorio envidiable para muchos países. Ellos toman las muestras y si a mí me dicen y nos dicen a los demás, doctor, aquí hay mayor cantidad de enterococos, rápidamente esa información se vierte a un comité, al comité de Playa Limpia. Hay puros expertos en ese comité y ellos deciden cerrar o no las playas en función de la cantidad de enterococos detectada. Pero si nosotros esperamos 200 o menos de ellos para no meterse en un problema, cuando nos dicen hay 11,000, hay 20,000, bueno, es una actitud totalmente responsable del gobierno municipal de cerrar las playas. Eso me parece que así lo debieran hacer todos. Si yo tengo riesgo para la gente, pues les digo, en esta ocasión no te metas. Hoy podemos tener 20,000 enterococos. El día de mañana el mar hace su trabajo, lo recicla y entonces pueden aparecer menos de 200 al tercer día. Pero cuando nosotros observamos que en forma frecuente y por pulsos se incrementan los enterococos, entonces necesitamos hacer una vigilancia más estrecha. Pues muy, muy concreta la información. Ese es algo importante y aquí yo quiero agregar que es importante la comunicación como la que está presentando el doctor José Antonio García Rivera en este tema y en los temas que también hablamos, que es el día a día visitar un centro de salud y lo que ahora en esta Semana Santa. Agradecerle, doctor, muchas gracias y ya cerramos los últimos 10 segundos con usted. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y yo espero que no sea la última vez para seguirles informando. Ténganos paciencia, estamos solucionando las partes donde hay descargas clandestinas de aguas negras, ya lo estamos trabajando, estamos limpiando los arroyos y verán que vamos a tener una Ensenada totalmente segura para todos ustedes. Muchas gracias y gracias a usted por el favor de su atención. Yo me despido, nos vemos hasta el lunes. Hay cambios en el programa de Lánzate, hay cambios que van a buscando siempre la calidad de traerle la información más adecuada, oportuna y acorde a lo del día a día. Yo me despido, nos vemos el lunes, hasta entonces.